La primera comunión era algo más que una fiesta familiar. La ilusión de unos niños que se sentían el centro de atención por un día. Vestidos de princesa, trajecitos de marinero, el librito de nácar y los recordatorios. Por aquel entonces, Juanito Valderrama le dedicaba su canción. Yo tenía un amigo en Oliva de Valencia, tenía porque ya ha muerto el pobre, y me invitó a comer. Y tenía una niña que iba a ser la primera comunión, y la niña era un ángel de bonita, con el pelo rizado, rubia, preciosa, con los ojos azules, era un ángel. Y aquella niña, con el trajecito colgado allí de que iba a ser la primera comunión, me dio a mí la idea, y se me metió a mí la idea de la primera comunión. Me fui a la Otera Avenida de Gandía, y recuerdo que tampoco tenía dónde escribirlo, y lo escribí en una novela del oeste que estaba leyendo. Y así nació la primera comunión, y todavía cada año, cuando llega el mes de abril y el mes de mayo, sigue siendo una de las canciones que más suenan de Valderrama. Un angelito del cielo ya está en mi casa, llena de gracia de Dios, como la mira su madre y como la miro yo. En el Poliorama de Barcelona, aquí en Andalucía, recorrimos toda España y después nos fuimos a Francia, donde estuvimos 8 semanas en el Teatro L'Étoile de París. Ay, mi mare, como un rayito de luna, revuelto con azares. Yo tengo de ese año unos recuerdos imborrables. El primero, el que yo conocí ese año a Dolores. Y te voy a decir cómo la conocí. Resulta de que Dolores vino al Teatro Calderón de Madrid a sustituir a Marisol Reyes, que tenía que estrenar un espectáculo que se llamaba La Copa Eterna, creo. Y se puso enferma y tuvo que venir. Llamaron a Dolores, que estaba en Valencia, yo no la conocía, y yo fui a verla con el padre de Juanita Reina, el modisto Raula y el periodista Ángel Laborda, fallecidos ya los tres. Y estando en el palco, salió Dolores con 17 años, se parecía mucho en aquella época a Juanita, tenía esa línea de ella, un moño, un pelo negro, una cara, total. Y le pregunto yo al padre de Juanita Reina, Miguel, ¿qué te parece la muchacha? Dice que hay muchas por ahí cantando, ganando dinero, que no cantan como esta. Entonces yo, que me había quedado sin cancionista porque Adelfa Soto se había ido con su familia, con su madre y con su padre, porque la necesitaban, pues entonces yo mandé al representante a que entrara para adentro y contratara para Mi Vida el Cante a Lolita Caballero, que se llamaba entonces Lolita Caballero. Lo de Dolores Abril se lo puse yo después. Entonces la contrató el representante, me parece, sí, en 400 pesetas de sueldo. Es la canción más importante que yo he compuesto. Recuerdo que llevaba un espectáculo de Quintero, León Quiroga, creo que el primero que me hicieron, Rafael de León, Antonio Quintero y el maestro Quiroga, que se llamaba Redondel. Y de primera figura masculina conmigo iba Antonio Casal, que era uno de los artistas de cine más famosos de aquella época. Y de figura femenina iba una muchacha que imitaba a Lola Flores, que se llamaba María Rosa López Franco. Y el espectáculo, como digo, era muy bonito. Yo hacía un torero, José Ramírez, y Antonio Casal, otro torero, Manolo Flores, con nuestra cuadrilla detrás, que los bailadores eran los banderilleros y eso. Y el niño Ricardo hacía un fondo de guitarra mientras yo decía un verso, y Casal también. Yo recuerdo que decía, guapa, bien hecha, comprendo el ole de tu cuadrilla, y hasta que sientan escalofrío y corra llanto por sus mejillas. Yo no te digo lo que quisiera porque te juro que no lo sé. Yo me emborracho de primavera cada vez que sueño con tu querer. Algo así, era el verso, hace tantos años. Algo así. Y en ese momento el niño Ricardo me hizo. De música. Y me volví, paré el verso y me volví y le dije, no me pierdas esa frase. Y cuando terminamos la escena, entré dentro y yo escribí sobre esa frase, adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y así nació, y además en una factura del hotel, porque yo no tenía papel para escribir aquello. Y esto fue el éxito más grande de los años 50.
y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Después hablaremos de Ricardo, Juan, porque vamos a ir. Ricardo eran 19 años a mi lado, yo sé. Vamos a ir por etapas, porque después te voy a preguntar una cosa de Ricardo, porque tú eres más cumplido que un reloj, pero después eso vendrá después. Con 15 años la acompaña en su pueblo Sabica, que venía con la niña de la Puebla. Cierto. Iba Paco Flores, Luquita de Marchena, el niño de Talavera, Paco Flores, Luquita de Marchena, Sabica, el padre de Sabica, y un humorista que se llamaba el Gran Linares, de Madrid. Juan, ahora que me ha dicho el niño de Talavera, tengo una placa que es curiosísima. Yo no sé si tú llegaste a conocer eso, esa grabación, porque está todo inventado, ¿eh? La televisión no venía en aquella época, pero es curioso que un cantador de flamenco hiciera publicidad de una marca de coche cantando fandango, el niño de Talavera cantándole al coche Ford, donde lo vendía y el dueño de la casa que lo vendía. Pues eso viene, fíjate por qué viene, porque la niña de la Puebla, lo primero que se compró fue un coche Ford de 8 plazas, donde íbamos 9 artistas, 2 con el chofer, unos trampolines que había en los asientos del medio, de madera, íbamos 3 atrás, 4 trampolines y 3 adelante. Era toda la compañía y las maletas arriba. Y ponía un letrero que decía, la niña de la Puebla viaja siempre en coche Ford. Ese era el anuncio que ponía en el coche de la niña de la Puebla detrás. Y entonces vinieron a buscar a la niña de la Puebla para que hiciera el anuncio, y la niña de la Puebla tenía mucha categoría y no, y dijo que no. Y lo hizo el niño de la Vera. Pues ¿conoció tú eso? Sí. Y además dice, en el fandango dice, en la calle Libertad, será Madrid, ¿no? Sí. En la calle Libertad, número tanto, y dice hasta el nombre del hombre que vendía el coche. Es curioso, el coche. Y además es curiosísimo, haciendo publicidad. La apuesta fue porque un día le dije al compadre Curro que el coche que más corría era el Ford, y el muy burro convencerse no quería. Flamenco de alma entera, con reaños y a porfía, quiso en la carretera demostrarme que no era verdad mi acierto. Y un día, con las manos al volante, me voy jugando la vía. Con las manos al volante, no hay coche que le persiga, y a ese porque va adelante. Maldita la suerte mía. Por su derrota muy triste a preguntarme vino, ¿dónde compro un Ford malsino? Cielos y tierra remueve, busca Vicente Medina. ¿Dónde tiene su oficina? Libertad 49. Y ahora con el Ford nuevo, y ahora con el Ford nuevo, me río yo del mundo, mamita mía, por lo ligero. Me río yo del mundo, mamita mía, por lo ligero. Y vibrando su alma sentía, y contento con su compra, le cantó por alegría, muy bajito, esta copla. Sobrante de manzanilla, con una copa sobrante. Sobrante de manzanilla, con una morena guapa, morena con su mantilla, morena con su mantilla, con una copa sobrante. Y con un Ford a la mano,
yo grito viva Sevilla, que es el coche más bonito que a subir una chiquilla. Para que se entere la gente. Yo grabé la primera vez con Ramón, primero con Sabica en el año 36. Luego, cuando se acabó la guerra, en septiembre del 39, con Ramón Montoya, 12 cantes en San Sebastián, en Colombia, que todavía no tenía estudio. En unos soberanos, allí que fuimos, Juanito Bojama, Cepero, El Cojo Madrid, Almadén y a Palanca que lo metí yo. Lo poquito la, que grabó Mojama aquel día, que eso, un poquito. Que lo hizo 12 cantes. Por seguirilla, sí. Tiene memoria, Y cobramos 20 duros discos. Eso lo grabaron ustedes en San Sebastián, ¿no? San Sebastián. 1.200 pesetas Mojama, 1.200 pesetas yo, 1.200 Almadén, El Cojo Madrid, Palanca. ¿Cuánto, Juan? ¿Cuánto? 1.200 pesetas cada uno. Pero era un dinero. 20 duros cada disco. Pero que era un dinero, ¿no? Que va a ser dinero, era muy poco, pero bueno, Juan, comparado con lo que ganaba un albañil en aquella época, respetando a los albañiles y a los mecánicos, pero bueno. 1.200 pesetas me dio a mí Montoya de los 12 cantes, y a Mojama, y Cepero el pobre, que estaba muy falto de dinero, porque como él cantaba coplas alusivas, tirándole a Franco, sí. Pues cuando llegaron la grandeza a Madrid, pues en represalia no lo llamaban para la fiesta. Nunca. y estaban vallados, estaba tieso, no. Y entonces, en vez de un disco, dos discos, hizo tres o cuatro, para ganar 2.000 pesetas o 2.400 pesetas. Hizo muchos cantes, para cobrar más discos. Pequeña frase que quiero decir. Yo toda mi vida no he tenido más camino que la de este artista que se acaba de ir. Todo, perdone usted, yo tengo una ganada fama que me la he ganado trabajando a pulso, sin que nadie me ayuda, sin tener un 1,80 m, ni el pelo rizado, ni ser bonito.
me lo he ganado por derecho propio y con el corazón cantando, echándolo por delante. Pero en fin, yo no he venido a hablar de mí. Cuando yo tenía 7 años, Marchena era muy amigo de mi padre. Me sentó en su rodilla y me dio los primeros 3 duros que yo gané cantando para que me comprara una corbata. Le dijo. Yo llevaba una puesta que me llegaba al suelo, arrastraba la corbata. Las cosas de... Este es el artista más grande que ustedes puedan pensar, porque no ha habido nadie que se adelante 40 o 50 años a su época. Y eso ha sido lo que ha hecho Marchena, adelantarse a su época 40 o 50 años. Yo, cerca, lejos, a distancia, donde esté, siempre soy su amigo y su primer admirador, el número uno de sus admiradores, soy yo, Valderrama. Bueno, hecho este preámbulo, yo le voy a leer un verso, una semblanza que yo le he hecho, y luego yo le voy a cantar 2 o 3 fandangos como pueda, porque yo vengo ronco, he cantado en la isla San Fernando muy mal, pero allí no me importaba. Aquí me gustaría estar bien para cantar, pero como me habéis visto muchas veces bien o mal o regular, tampoco va a importar mucho. Os voy a leer una semblanza que yo le hice a Marchena, yo se la traigo hecha, que es una pequeña cosa de la verdad de lo que es Marchena. Marchena es mucho más. Sí, porque si no, no veo bien. Se llama El cante de un ruiseñor, semblanza a Pepe Marchena. Es que como se lee por los lados, por la esta de la luz, por eso no lo veo bien. No. No, esto es a la continuación. Tengo la luz de manera que lo veo como coche y papel. Y ya la voy a tomar con el punto de vista. Con el debido respeto me dirijo a la afición para hablar claro y concreto del cante de un ruiseñor. No vamos a hablar de fecha porque el tiempo poco importa cuando hay una calidad que la distancia se acorta. Cuando el cante solo era un arte de minoría, un chiquillo abrió frontera que ya otros seguirían. Y el cante se engalanó y se llenó de primores y pasó desde el colmado a los teatros mejores. Y a su voz de filigrana engarzada en oro y marfil, los payos y los gitanos se tuvieron que rendir. Y fue como una campana derramando melodía para el cante que hasta entonces siempre fue de minoría. Y alternó con los mejores y siempre puso bandera, como si los ruiseñores de su garganta aprendieran. Tomás, Pastora, Chacón, Aurelio, El Gloria y Manuel le dieron el visto bueno con corona de laurel y siguió la misma escuela de don Antonio Chacón y los cantes de Levante algunos los mejoró. Y el cante por Fandanguillo, que no era cante siquiera, le dio fuerza, estilo y brillo cantándolo a su manera. Porque, señores, repito y perdón por la expresión, ¿cómo tocar si no hay pito? ¿Cómo cantar si no hay voz? Siempre bien jaula encerrado canarios y ruiseñores. Nunca grajo y mochuelo fueron pájaros cantores. Para cantar hace falta, además de tener voz, que pase por la garganta el trino del ruiseñor, que el cante es la melodía que nace del corazón, es duende de Andalucía hecho carne de emoción.
comprendo que algunos cantes necesiten el compás, pero si no hay facultades, ¿cómo se puede cantar? Ni cátedra, ni flamenco, ni calé, ni castellano. Puede ser artista genial un payo igual que un gitano. Y volviendo al ruiseñor, pido justicia y respeto para el artista creador, y Marchena lo es completo como lo fuera Chacón. Y yo pongo mi solera y hasta mi nombre y mi fama defendiendo esta bandera. Lo firma Juan Valderrama. Muchas gracias. Y ahora he leído estos versos que ya digo que son muy modestos como mío, que no corresponde ni muchísimo menos, porque él es mucho más de lo que yo digo aquí. Él es un artista que cuando pase el tiempo le darán la importancia que tiene. En otro país que no fuera España, que es un país muy bonito pero que no hace justicia a su ídolo, Marchena tendría una estatua puesta en Sevilla en vida, que es lo bonito, ¿no? Cuando se muere uno. No puedo decir más de las cosas que acabo. Tenía muy mala lengua, pero muy buen corazón. Y él, había un artista en Sevilla que era Carlos Franco, un humorista que se dedicaba a echarse maldiciones el uno al otro, a ver cuál se la echaba más grande. Y Vallejo siempre le ganaba al otro. Le decía, adiós, Carlos Franco. Carlos, te dé una puñalada, que te arranque la cabeza como una cola al tirón. Y le decía Carlos Franco, a ti nada, Manuel, a ti que te pongan un petardo en la garganta cuando está haciendo el final de la media granadina y vaya a la cabeza al planeta Marte. Los fantísimos estilos que tenía este hombre, ¿no, Juan? Vallejo era un hombre que tenía un conocimiento muy grande y fue además, te diré, que el único y primero y último que hizo el cante por fandango en ritmo de soleá, a la compás de soleá. Todo lo cantaba ritmo, y al fandango, que no tiene compás, tiene el compás del fandango, lo hizo en ritmo de soleá. Él tenía un dominio máximo de todo, del